Hay muy pocas mujeres en la Sociedad de la Nieve, pero hay dos importantes que son Susi, que es la hermana de Nando Parrado, y Liliana, que era de los Metol. Entonces había una escena donde realmente estaban las dos, al principio de la peli, después del accidente, se estaba cuidando a Susi todavía viva, y era Liliana la que un poco veías que hacía las funciones más de cuidadora, y Numa, que estaba también presente, aprendía un poco de ella esta cosa de cuidar al otro, ¿no? Y es una escena que nosotros dos estuvimos siempre luchando por mantener, sobre todo también porque Liliana fallece en el alud, y luego hay una escena con su marido y Numa también muy, muy importante, y creíamos que era fundamental que estuviesen. Pero además es muy tozudo y no lo conseguimos. El espejo decía, estoy guapa, y era súper bonito, pero por estructura estaba demasiado cerca de otra secuencia con las amigas y tal, y tuvimos que eliminarla. Y era súper bonita porque los silencios, como la mirada que tenía ella al mirarse al espejo y mirarse por primera vez realmente, después de muchos años, era súper bonita, pero tuvimos que eliminarla. A mí, bueno, el plan B para los sueños, que me gustaba particularmente porque va a sonar así un poco heavy, pero claro, Snowman, el muñeco de nieve, se moría. Pues con el calor se moría y tal, y Penguin, que era el pingüino ese que estaba en la bolera, le entregaba las cenizas con la bufanda y tal, o sea, una cosa como muy. Pero yo decía, joder, la peli que es como, que plantea cosas como de aprendizaje y tal, pues igual, esto de la pérdida y tal, a mí me interesaba y me parecía que era, me gustaba mucho ese momento, era como un poco, era una secuencia así como muy de Requiem y tal, pero bajonera, no, o sea, no. Pero también implicaba como un cambio, digamos, dentro de la peli que yo creo que era interesante, pero como al final ganó el que fuese toda una ensoñación también ahí, al final no. Pero claro, una secuencia que nunca llegué a ver completamente armada, porque se quedó en el chasis. O sea, se quedó en animática y un poquitito ya. Hubo en un grupo de secuencias que, si recordáis, si habéis visto la película, hay un día en la piscina y en guión eran 2 días y el segundo día había un momento dramático muy impactante que se llevaba Lucía al bebé y en un momento en el que la madre del bebé, la prima de Anne, había ido a buscar un helado, ella cogía al bebé y lo bautizaba en la piscina. Entonces eso generaba todo un drama en la piscina que al tener que escoger hacerlo en un solo día, teníamos que marcar, pues seleccionar cuál de los dos dramas que suceden, por no tampoco tener esta sensación de todo el rato están pasando cosas dramáticas y a lo mejor desconectar un poco con esas emociones. Y en la piscina también había una secuencia que era muy bonita, que nos gustaba un montón, en la que había improvisaciones entre las adolescentes. Y hablaban de música y esa nos costó mucho quitarla porque era muy real. La última parte, la tercera parte, era una presentación que había de los abuelitos que estaban haciendo gimnasia con un balón, tirándose ahí un balón todos los abuelos, mientras uno de ellos daba golpes, el que estaba ahí jugando con su cacharra, ¿sabes? Era algo como muy musical sin música. Y muy visual, muy erice. Me di muchísima pena, pero es que, o sea, Total, vocalía. totalmente, totalmente. Vocalía. Qué bien. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, otra.